Bienvenidos a Las Breves de la Zona, soy Luis Alberto Martínez y por si no viste la siguiente información, te presento el resumen semanal. Comenzó la vacunación a personas de 50 a 59 años contra la COVID-19. El martes llegaron 79,000 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para aplicarse a adultos de 50 a 59 años. En el municipio de León, la vacuna se aplicó de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en 15 puntos de vacunación. Mesero habría violado a clienta en un bar de León. La denuncia de una presunta violación circuló en redes sociales a través del colectivo feminista Las del Caldero, quienes difundieron el relato de una joven que habría sido abusada en el bar Rey Compadre. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado afirmó que tenía una denuncia con las características descritas por el colectivo. El bar se manifestó en contra de las agresiones contra mujeres y el mesero fue despedido, mientras que el caso ya es investigado. Candidata a alcaldesa es asesinada en Moroleón. La candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, Alma Barragán Santiago, fue asesinada a tiros durante un evento público de campaña sobre la calle Pedro Guzmán, en el circuito Moroleón. Versiones extraoficiales señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Autoridades estatales, municipales y del partido manifestaron sus condolencias, pero al momento no hay información de los homicidas. En otro hecho, el miércoles, Saray Figueroa, candidata del Partido Verde a la Diputación por el Distrito 22, fue perseguida a disparos en su vehículo en la comunidad de Tócuaro, en Acámbaro. De este incidente, no se reportaron personas lesionadas. Sindicato de GM rifa autos y dinero para comprar voluntad de trabajadores, denuncian empleados. El representante de Generando Movimiento, Israel Cervantes Córdoba, denunció que el sindicato Miguel Trujillo busca comprar el voto de los trabajadores con una rifa de 15 autos nuevos y un bono de 5,000 pesos para cooptar el voto a favor del contrato colectivo en General Motors. En abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó una denuncia penal por fraude electoral del sindicato adherido a la Confederación de Trabajadores de México. Guanajuato es segundo en asesinato de mujeres a pesar de que disminuyeron en el último cuatrimestre. Comparado con el mismo periodo del 2020, los asesinatos de mujeres fueron menos durante los primeros cuatro meses del presente año. Esto, de acuerdo con datos de la Federación. Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril del presente año, Guanajuato se ubicó en segundo lugar en homicidios dolosos, al registrar 112, mientras que en el mismo periodo del 2020 se reportaron 172, es decir, 60 casos menos. Fiscalía pospone mesa de identificación forense con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. La mesa de identificación forense solicitada por colectivos de búsqueda con la Fiscalía General de Justicia del Estado fue pospuesta nuevamente para el 22 de julio. Entre los 12 colectivos de Guanajuato, se acordó que se revisarán todas y cada una de las carpetas de investigación de los integrantes de sus grupos. Cada colectivo contará con 3 días para realizar los trámites. Te invitamos también a que veas la serie de entrevistas exclusivas que Zona Franca ha realizado a los candidatos que aspiran a la Alcaldía de León. Recuerda que los detalles de esta y más información los puedes revisar en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.